y cuando alguien es una persona de interés, aunque jurídicamente, aunque legalmente no existe el término persona de interés, lo que significa es que tenemos diferentes pistas que pueden ir en diferentes direcciones y por tanto no podemos decir que es sospechoso. Cuando una persona sospechosa es que ya se ha centrado la investigación sobre esa persona, que la investigación apunta a esta persona, no a otras personas colateralmente, y a esa persona entonces se le procede a leer sus derechos Miranda. Después del caso de Miranda Rights, es el derecho a permanecer en silencio, ¿verdad? Usted tiene derecho a un abogado, no tuviera un abogado, el Estado le proveerá uno, etcétera. Pues esos derechos que se leen, ¿verdad? El derecho a mantenerse en silencio cuando usted se le arresta, pues ese sospechoso ya va en esa dirección, va en ese proceso. Y cuando se centra la investigación hacia esa persona, pues ocurren unos elementos de derecho bien diferentes. Por eso, persona de interés es lo que utilizan las autoridades para decir, no es que tengamos la evidencia para pretender que es sospechoso y va a ser inminentemente arrestado, pero pudiera ser una persona vinculada a este caso y estamos interesados en darle más y más, a tener conversaciones con esta persona. O sea, ese Pero es el proceso. me parece que ese término no se utilizaba en Puerto Rico hasta Figueroa Sancha, que empezó a acuñar el término de persona de interés y de ahí como que se ha popularizado más el En Estados término. Unidos se usa con bastante, tiene razón. Figueroa Sánchez, recuerden, venía de las autoridades federales. Así que él es subdirector de las autoridades federales en Puerto Rico, así que ¿verdad? Brincó a ser secretario o superintendente de la policía, debo decir, lo que ahora sería el comisionado de la policía. Y sí, es verdad, lo normal no es que se use ese término, pero cuando hay evidencia que pudiera apuntar hacia ti, eres una persona de interés. Cuando hay evidencia que está todas las direcciones apuntan de que tú eres el sospechoso, pues ya es diferente. ¿Y por qué? ¿Y qué explicación, si alguna, pudiéramos darle a la población de que la policía no haya querido revelar el nombre del resto de los entrevistados? Solamente reveló que iba a entrevistar a Félix Verdejo con nombre y apellido, pero el resto de los entrevistados no se quiso hacer pública ninguna información respecto a ellos. Lorinés, si yo fuera la policía hubiera dicho exactamente lo mismo. Y la razón es bien sencilla, o sea, la razón por la cual se hace público el asunto de Verdejo es primero porque ha sido citado, segundo porque la mamá de Keishla, la señora Keila, ha estado Ortiz, ha estado planteando continuamente que ella sospecha de Verdejo y que su hija había dicho que se iba a ver con Verdejo cuando de repente desaparece. Así que la policía, pues no hay otra alternativa que plantear, porque obviamente está discutiendo públicamente lo que ha dicho la señora madre, la señora Keila, ¿no? La mamá de Keishla. Así que hay que entender por qué la policía hace este tipo de expresión. Yo estoy tratando de explicarlo, no estoy dando, ni, yo no soy experto, ni, ¿verdad? Ni sé de la investigación, ni tengo mis fuentes, obviamente, y demás, Claro. pero lo que estoy planteando es cómo son los procedimientos y si yo fuera la policía, sabiendo que ahora pueden tener evidencia que va dirigiéndose en una dirección, pues me parece importante que sean parcos en la información porque pudiera ser alterno a lo que nos hemos pensado en las pasadas horas. Claro, no, y cualquier detalle que se filtre pudiera afectar la investigación y como bien señalabas tú inicialmente en la primera conversación que tuvimos, es mejor que las cosas se hagan bien y que se garantice en el momento que sea que se vaya a presentar un caso que se pueda sostener ante un tribunal. Aquí se han planteado muchas críticas a la policía y para mí la crítica más, lo más obvio que podríamos hacer es cuando la policía esperó para abrir el baúl del vehículo, porque obviamente pues al haber una persona desaparecida y ya ellos tienen bajo custodia el vehículo, pueden abrirlo. El único problema, típicamente se va al tribunal y yo pensaba que era que estaban esperando ir al tribunal porque era la única explicación de por qué no abrían el baúl del vehículo siendo que pudiera estar la persona allí, ¿verdad? Y eso pues francamente es una de esas cosas bien extrañas, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no abrir de inmediato ese baúl sabiendo que había una persona perdida, perdón, y ya las autoridades tenían el vehículo bajo su custodia? Hay que entender algo. Cuando las autoridades, y me avisas cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Sí, no Cuando las puede, puede. autoridades tienen, okay, cuando las autoridades tienen ya un vehículo bajo su custodia y el dueño registral del vehículo está desaparecido, pueden abrir el vehículo sin tener que ir al tribunal. Lo tradicional, lo típico, lo normal es que tú tengas que ir al tribunal y solicitar una autorización para poder abrir el vehículo y especialmente el baúl, ¿no? Recuerden que obviamente la razón por la cual se planteaba tanto el baúl es porque recientemente las autoridades, hubo un vehículo que se encontró, no se sabía qué había pasado, ¿verdad? Estaban buscando una persona desaparecida, activaron FURA, activaron todas las, para las personas que no saben lo que estamos hablando, es un caso donde días después, de hecho, bastante tiempo después,
del incidente donde la misma policía está buscándolo por aire, mar, tierra, helicóptero, vela, lancha, resultaba ser que la persona estaba en el mismo vehículo, en el baúl del carro, ¿no? Así que, y que fue un caso muy lamentable, ¿no? Y que todo Puerto Rico lo recuerda por lamentable que fue. Así que dicho eso, sí. Fuera de eso, yo tengo otras críticas, o pudiéramos hacer algunos argumentos sobre la policía, pero la policía está siendo extremadamente cautelosa porque sabe que es un caso extremadamente público y además quieren documentar todo y lo que se llama las cadenas de custodia, lo que se llama todas esas partes escritas, las fotografías han sido bastante rigurosos y por eso ha tomado tanto tiempo. No, y que además cualquier falla en el proceso investigativo puede ser utilizada en un proceso judicial para impugnar esa evidencia, ¿correcto? Lo hemos visto en el caso de Jensen, o sea, ¿qué es lo que tú dices, Glorinel? El caso de Jensen Medina, los abogados han estado planteando continuamente elementos de detalles que, de hecho, provocaron que recientemente la mamá dijera, ay, por favor, ¿verdad? Ay, Dios mío. Como que, pero pues ese es el trabajo de los abogados de defensa, ¿no? A minar la credibilidad de los testigos y buscar la forma de algún detallito, alguna coma mal puesta, algún punto mal puesto, alguna foto no tomada, algún documento que no aparezca, puede ser la diferencia entre que se procese legalmente a alguien o no. Jay, como a modo de reflexión de todo lo que hemos experimentado en el día de hoy con esta cobertura y en días pasados con otras coberturas de casos de violencia de género, ¿te parece que es importante como parte del trabajo de los medios y de la sociedad en general en aportar a la erradicación de la violencia de género el hecho de que una vez se esclarezcan estos casos no se olviden? Porque pareciera que nos olvidamos de los casos con mucha facilidad. Yo creo que la educación con perspectiva de género y la educación sobre la equidad de género es bien importante y que es un debate que yo creo que todos estamos de acuerdo en que todos somos iguales y que esa educación hay que llevarla con igualdad. Algunas personas se oponen en que sea de perspectiva de género, pero nadie se opone en que sea de equidad de género. Pues vamos a hacerle de equidad, vamos a hacer esa educación de equidad de lo que logramos otros acuerdos sobre otros asuntos, pero de que somos iguales, de que no hay tal cosa como que una mujer te pertenece o algo por el estilo. Pero debo decir que en este caso, eso, si bien hay que educar al pueblo y al público de que no hay justificación para matar a alguien, hay que esperar porque pudiera ser que las personas acusadas no necesariamente sean lo que tradicionalmente ocurre, ¿no? Así que es importante que sí se eduque, pero es importante que se sepa que toda violencia es mala, toda violencia. Claro. Y que tenemos que saber que, ¿verdad?, la venganza no necesariamente, bueno, nunca es buena, de verdad mate el alma. Sí, no, tienes toda la razón, pero quizás lo traía también porque el caso de Keishla es el que ha copado la atención en los últimos días, sin embargo no es el único. Tenemos el caso de Andrea, que hoy su expareja confesó haberla quemado y aparentemente, según lo que nos indicaba el comisionado de la policía, lo que él les dijo es que estaba molesto porque ella le indicó que no quería sostener más una relación sentimental con él. Y una jueza había denegado una orden de protección. Claro, y quería tu reacción sobre lo que ha decidido hacer la jueza presidenta, Maite Oronoz, que ha dicho que creó una comisión para investigar qué fue lo que pasó ahí, porque ella aparentemente, según lo que ha trascendido y lo que nos dijo el comisionado, es que ella llevó unas evidencias de unas llamadas, unos textos aparentemente, y que la jueza aún así determinó que no había razones para concederle la orden de alejamiento. Y eso demuestra que no todo el mundo en Puerto Rico debería ser juez. No todo familiar de político debería ser juez. Y lo digo con toda la intención de que se entienda eso. Porque hay personas que no tienen experiencia, hay personas que no tienen el conocimiento, hay personas que no han estado litigando casos sobre violencia de género y entonces pues son nombrados porque son familiares de algún político y llegan a la posición de juez. Pero habría que darle, independientemente, porque para evitar eso habría que cambiar la manera en la que se nombran y se eligen a los jueces en el país y ahí media la política y sabemos que puede ser un proceso más largo. Pero en lo pronto, ¿no? Al corto plazo, ¿habría alguna manera, no sé, se me ocurre así un poco descabelladamente darle alguna orientación, algunos cursos, de manera que se entienda el tema y cómo es que opera la psiquis de una víctima? Porque muchos dicen, ah, pero ¿por qué no lo dejan? No es tan fácil como decir, bueno, hasta aquí, o sea, los patrones de maltrato son complejos. Yo quiero plantearte, por ejemplo,
un caso que me consta que ocurrió, donde había una violencia contra una mujer que se quedó en la relación porque no tenía dónde ir a vivir y no quería ir a uno de estos hogares. Así que, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos es, pues podemos usar a nuestros hermanos de las iglesias que tienen muchos a veces salones o iglesias ostentosísimas grandes, podríamos usarlas como centros de refugio y cuidado para personas en lo que buscan, ¿verdad?, alguna otra cosa. O sea, podríamos el Estado proveerle vivienda temporera a mujeres que están pasando por esta situación y que tengan un lugar digno donde vivir, ¿no? Pudiéramos darle los fondos a la Casa Protegida Julia de Burgos para que en vez de haber una haya 20, porque hemos visto que es rampante la violencia y que necesitamos más hogares para que estas mujeres puedan salir de la relación ofensiva, tóxica y violenta en la que están, ¿verdad? Y que obviamente no tienen a dónde ir y muchas veces simplemente por eso no pueden dejar a sus parejas. Otra cosa, y yo sé que esto mucha gente le va a gustar, pero la pandemia y el encierro y el cerrar las escuelas provoca que muchas mujeres simplemente no tengan dónde llevar a sus hijos, no tengan quien los cuide. Y sabemos del caso reciente de otra mujer que era enfermera, ¿verdad?, que tenía aquellos famosos dos turnos, que no tenía dónde dejar a sus hijos y pues tenía que seguir en una relación porque no tenía dónde dejar a sus hijos porque los hijos no tenían clases. Así que, ¿verdad?, y tenían que ir, ¿verdad?, no había otra persona que los cuidara. Así que todos los elementos del cierre de escuelas, todos los elementos del cierre de la pandemia traían unas consecuencias y a Puerto Rico se le han dado billones de dólares. Y los casos de violencia en el hogar se han multiplicado en los Estados Unidos dramáticamente. O sea, esto no es un asunto solo de Puerto Rico. Ha pasado en el mundo entero. El encierro ha provocado confrontaciones intrafamiliares. Si bien algunas familias se han unido, otras han tenido unas confrontaciones históricas. Y por tanto, deberíamos estar proveyendo estos recursos como parte de los billones de fondos que hemos recibido para precisamente proveer, para que quien tenga que dejar una pareja pueda tener un lugar realmente donde ir, un lugar donde recibir ayuda en todos los elementos que eso conlleva. ¿Y debería el gobierno utilizar parte de ese dinero para responder al llamado de los hogares que han dicho, miren, ayúdenos a crear alguna especie de filtro donde las víctimas puedan llamar a un solo número y de ahí entonces todo el hogar que esté disponible brinde la ayuda? Porque ahora mismo parecería que una víctima tiene que ir hogar por hogar llamando a ver cuál la puede ayudar. Que de nuevo la Procuradora de la Mujer debería ser ese filtro, debería ser ese lugar de facilitación, ¿no?, que facilite, y o el Departamento de la Familia. Así que me parece que tienes toda la razón, que deberíamos poder proveer ese tipo de ayuda. Y sabemos que por cada una que está hablando, por cada una que está saliendo públicamente o por cada uno de estos casos lamentables que han llegado hasta la última consecuencia, hay decenas y miles en Puerto Rico que están sufriéndolo y que están todavía en el hogar porque no tienen muchas alternativas. Y eso es parte de la realidad que tenemos que enfrentarnos como pueblo, educar a nuestra gente sobre la equidad, la igualdad y la perspectiva, sí, en mi opinión, de género. Pero además de eso, hoy, ¿qué pasa con una mujer hoy que necesite hoy salir de su hogar? Esta mujer que esta noche, sí, está sufriendo violencia doméstica, ¿qué hace? ¿Hacia dónde va? Sí, gracias Jay por estar con nosotros en esta noche, en esta cobertura. Vamos a pasar con el compañero José Esteves. Bueno, estamos nuevamente de regreso aquí en el sector de la antigua vía en Coupey, donde se mantiene el compás de espera porque la policía ocupe la guagua Dodge Durango color negra, propiedad del púgil Félix Verdejo, la cual se encuentra estacionada en una de las calles de esta urbanización frente a la residencia de su señora madre. La policía lleva aquí ya cerca de media hora. Estaban desde temprano, lo que pasa es que estaban en una guagua tinteada que no los veíamos. Había unos agentes, obviamente, dándole vigilancia a la guagua por si alguien venía a moverla, pero hace como media hora llegó el grueso del contingente de policías. De hecho, llegó hasta aquí el teniente, el coronel Roberto Rivera, que es el comisionado auxiliar en investigaciones criminales de la Policía de Puerto Rico, también el coronel Carlos Cruz,
que también tiene una posición de liderato dentro de la rama investigativa de la Policía de Puerto Rico, y son los que personalmente están supervisando la incautación, la confiscación de esta guagua. El coronel Rivera ha estado bien activo como comisionado auxiliar en esta investigación, ha estado pendiente en las entrevistas. Ayer estuvo todo el día prácticamente con nosotros en el sector Pueblo del Indio, en Canóvanas, donde apareció el vehículo Kia Forte color gris oscuro de esta muchacha desaparecida. En fin, hoy, sin embargo, ha sido más parco en sus expresiones. Este nos señaló, cuando lo abordamos más temprano, que ahora estamos ante otro juego al encontrarse el cuerpo de esta joven. La razón por la que la policía está aquí e interesa ocupar este vehículo es porque luego que esta mañana apareciera flotando, encontraran a eso de las 2 de la tarde el cuerpo de esta joven de tez blanca y cabello rubio flotando en las aguas de la laguna San José. La policía procedió rápidamente, como parte de su investigación, a buscar, a observar los videos de las cámaras de seguridad del puente Teodoro Moscoso, y según se ha informado, en esos videos se aprecia una guagua Dodge Durango negra, similar a la de el púgil Félix Verdejo, transitando por ese puente el pasado jueves. No se especificó la hora, y eso es lo que ha movido a la policía a llegar hasta aquí. El coronel Rivera no quiso confirmar esa información sobre el video, aunque fuentes de la policía, oficiales de menor rango con él, sí han ofrecido esa versión de los hechos a la policía de Puerto Rico. El coronel indicó que estaba en espera. Le preguntamos si el púgil tenía conocimiento de que iban a iniciar este procedimiento para confiscar esa guagua. Él contestó que sí, y que de hecho estaban en espera de que en algún momento Félix Verdejo llegue hasta aquí. Aparentemente por eso es que todavía no han intervenido con la guagua. Los oficiales la rodearon con una libreta en la mano, algunos tomaron unas notas, presumimos que de la tablilla, algún otro, no sé, alguna otra marca, algún distintivo que pueda tener esta guagua que pueda servir para identificarla, pero no la han tocado, no la han abierto, no han hecho nada. La grúa lleva rato aquí estacionada también. Ahorita escuchamos el ruido de las cadenas según las iban soltando, las cadenas que utilizan para enganchar el vehículo, pero de ahí nada. Los agentes se mantienen reunidos al extremo derecha, están fuera de la cámara en estos momentos, y en fin, han llegado aquí ha llegado un contingente de, me atrevería a decir, unos 15 a 20 agentes. También está el director del CIC de San Juan. Ustedes saben que ayer, en un momento dado, cuando apareció el vehículo de la joven, el vehículo Kia Forte, había una diferencia sobre cómo se iba a conducir esta investigación, porque la joven estaba reportada desde el jueves como desaparecida en San Juan, pero el vehículo aparece en Canóvanas, que es jurisdicción de Carolina, de la Comandancia de Área de Carolina, y había esa duda de cómo se iba a manejar la investigación. Estuvieron esperando por espacio de unas 2 a 3 horas hasta que del cuartel general de la policía, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, impartió la instrucción de que iba a ser el CIC de San Juan el que iba a seguir con esta pesquisa, ya que fueron los que iniciaron. Y el reporte de personas desaparecidas se hizo en San Juan. Esta joven, como ha trascendido ya, el último contacto que hubo con ella fue una llamada que hizo a su madre en la Florida el jueves temprano en la mañana. Luego no llegó a su trabajo y desapareció sencillamente. El jueves en horas de la tarde es que se radica la querella de personas desaparecidas en la policía de Puerto Rico. Ayer apareció el automóvil abandonado en un paraje solitario en el barrio La Central, en el sector Pueblo del Indio, del barrio La Central en Canóvanas, y hoy aparece este cuerpo flotando a eso de las 2 de la tarde en la Laguna San José, al que la policía llegó gracias a confidencias recibidas.
de ahí, como ya les indiqué, de aparecer el cuerpo ahí. El cuerpo apareció en el lado, en la Laguna San José, pero la jurisdicción de Carolina, en el pedazo de la laguna, en una zona de mangle allí, que está entre el puente Teodoro Moscoso y el complejo de condominios Laguna Gardens. Allí fue que apareció el cuerpo. Pillado, aparentemente no podíamos hacer mucho porque estaba pillado contra unos mangles y la corriente de ese cuerpo de agua, pues lo mantenía allí, en ocasiones lo separaba un poco, pero luego volvía a meterlo hacia la zona, hacia el área de los mangles. Así es por eso que obviamente que la policía está aquí en la tarde de hoy. El cuerpo de una joven, esta es blanca, pelo rubio, semejante a la descripción de esta joven desaparecida, vestía un uniforme azul. Aparentemente lo que se ha dicho es que ese es el uniforme que ella utilizaba en su trabajo, en este sitio de cuido y embellecimiento de animales, y que la intención de ella era, ayer en la mañana, esto según la información que ha ofrecido la madre, era hablar con el púgil Félix Verdejo para notificarle, mostrarle la prueba de maternidad que se había hecho. Según la madre está responsabilizando al púgil por cualquier cosa que le haya sucedido a su hijo, y también lo señaló como el padre de la criatura que estaría engendrando esta joven, que según se indicó estaba en su primer mes de embarazo. La joven nunca llegó a su trabajo. Luego de ver a Verdejo, debía llegar a su trabajo. Ese aparentemente la ropa azul con que tenía, un pantalón azul oscuro y una camisa azul más clara con la que apareció ese cuerpo flotando hoy, aparentemente también es similar al uniforme que utilizaba ella en su trabajo. El cuerpo, el Instituto de Ciencias Forenses no ha emitido todavía una identificación oficial de ese cuerpo. Están esperando por unas placas dentales, que aparentemente había ya movimientos hoy para producirlas, o sea que no será tal vez hasta mañana que oficialmente se certifique, se identifique el cuerpo, aunque más temprano nuestro compañero Jeremy Ortiz, que estaba transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Forenses, había indicado que aparentemente existe ya una identificación preliminar a base del tatuaje de diamante que la madre de esta joven había indicado esta tiene en el área del cuello, así es que en el área de la nuca. Así es que ese es el cuadro que nos tiene aquí al momento. Ya son, van a ser ya las 10:05 minutos de la noche. La policía lleva aquí ya más de 30, 35 minutos. Cabe la pregunta que nos hacemos, ¿verdad?, todos los medios que estamos aquí, vecinos que están aquí en el sector, es qué va a hacer la policía si Verdejo no llega. Porque supuestamente cuando hablamos con el coronel, y eso sería eso de las 9:30 más o menos, el coronel Rivera nos dijo que este estaba notificado de la acción que iba a tomar la policía y que venía ya en camino, pero lo cierto es que han pasado 35 minutos y por lo menos por aquí, por el área donde está, donde fue ubicada la prensa para trabajar, que cada vez nos han ido moviendo más lejos de la escena. Originalmente estábamos al lado de la guagua, pues hasta aquí no ha llegado. Aunque esta calle, ya les había indicado, aunque parece ser una calle sin salida, no es así. A la derecha tiene otra vía, otra calle que conecta con la calle principal de la urbanización, y muy bien el púgil, ya que su madre es la que vive aquí y conoce el área, pudiera llegar por ese sector. Si llega por esa área, de momento no estaría en el ángulo visual de nuestra cámara, aunque sí tenemos un camarógrafo que está ubicado en esa calle al otro lado para tratar de captar ese momento, si es que se produce aquí la llegada de Félix Verdejo. Vemos ahora un agente nuevamente que está rodeando la guagua, está aparentemente buscando algo en la parte posterior de la guagua. Hay alguien en la reja de la casa de la madre
que le está haciendo una señal a los policías para que se acerquen. No sabemos si es que han tenido alguna comunicación con Verdejo, si les ha dicho si viene, si no viene. Esa persona bajó, era las personas que yo le dije hace un rato, que estaba en un balcón en el segundo nivel de la residencia, era un hombre y una fémina. Bajó hace, ahora mismo acaba de bajar, ahí donde lo ven ustedes, y llamó a un oficial de la policía, aparentemente para darle alguna información. Ahora vemos que el oficial está regresando al área donde está ubicada la alta oficialidad, los supervisores que se han dado cita aquí en la noche de hoy. Continúa otro de los agentes dándole, rodeando la guagua, dándole vueltas a la guagua. En un momento dado, donde está ubicada una guagua gris, creo que es una Tacoma, gris claro. Cuando nosotros llegamos aquí temprano, ahí había ubicada una guagua modelo SUV blanca, que según se nos dijo es propiedad de la madre de Verdejo. En un momento dado, alguien llegó en un vehículo, se bajó y se llevaron esa guagua. No sabemos si es su señora madre o es otra persona, pero esa guagua se movió de ahí. Y ahora estacionaron esa guagua gris, que es la que pueden ver ustedes ahí en pantalla, junto al vehículo de Félix Verdejo. La grúa del gruero, yo creo que está ya hasta impaciente porque lo vemos dando vueltas consistentemente por ahí. Bueno, no somos abogados, no sabemos si el protocolo exige que Verdejo esté presente aquí para poder abrir esa guagua. Vamos a ver, nos está llegando una información aquí por nuestro teléfono celular que nos dice la producción que es un comunicado, una expresión escrita relacionado a Félix Verdejo, de la compañía promotora de Verdejo, Top Rank. Es en inglés, vamos a decir que la Top Rank, la empresa promotora de boxeo, indica que sus pensamientos y oraciones están con Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, su familia y sus amigos, y con todos aquellos que están pasando la pena, el dolor de la pérdida de esta joven, que están profundamente perturbados por los reportes noticiosos que han escuchado y que van a continuar monitoreando el desarrollo de este caso según vaya progresando el mismo. Este es un comunicado de prensa que acaba de emitir Top Rank Boxing, que es la empresa promotora del púgil Félix Verdejo. Así es que posible, obviamente esta situación va a tener repercusiones en la vida y en la carrera de Félix Verdejo, aunque eventualmente no sea acusado por la muerte de esta persona que encontraron hoy en la Laguna San José, si es que fuera Keishla. Ya se dice, el daño a su reputación está hecho. Nosotros vamos a regresar ahora ya a los estudios de Telemundo. De llegar Verdejo aquí, tan pronto como se produzca ese momento, vamos a estar nuevamente en vivo y en directo con ustedes. Les informó José Esteves. Gracias, José. Claro que sí, en cualquier momento de eso ocurrir, estaríamos entonces retomando la cobertura con José Esteves. Bueno, vamos a conectarnos ahora, me parece, no sé si ya lo tenemos, con Ed. Ok, me indica la producción que ya está con nosotros vía telefónica el exfiscal Ernie Caván. Buenas noches. Sí, buenas noches. Un placer estar con ustedes. El placer es mío. Gracias por decir presente en esta cobertura ininterrumpida de Telenoticias que ya lleva 10 horas al aire. En su experiencia como fiscal, ¿verdad? ¿Es necesario que la policía espere a que Félix Verdejo llegue a la zona para poder incautar el vehículo? Bueno, sí, para poder incautar el vehículo de Félix Verdejo tiene que haber mediado la intervención de un fiscal y de un juez. Tuvo que haberse presentado la solicitud al juez de una
de la expedición de una orden de registro y allanamiento. Y el juez tiene que haber encontrado que hay causa suficiente para emitir la orden, y para poder diligenciarla tiene que estar el dueño de la propiedad a ser ocupada, o cualquier persona con autoridad, porque se puede delegar esa autoridad a una tercera persona, pero tiene que estar presente el dueño o una persona autorizada. Para autorizar a la persona, ¿tiene que haber algún proceso? ¿Tiene que llenar algún documento? ¿Tiene que dejarle saber de alguna manera a la policía que esa en efecto es la persona autorizada por él? Oh, claro, porque se podría dar entonces la una ocupación indebida, en violación al debido proceso de ley. Así que no es cualquier mensaje, cualquier llamada, tiene que ser algo que acredite que en realidad hubo esa delegación de poder a la otra persona, que vamos a poner, por ejemplo, a la madre. ¿Qué sería válido para acreditar esa transferencia de poder? Un documento escrito, que se dé por escrito la delegación de esa facultad, de ese poder sobre la propiedad a otra persona. Ahora, el hecho de que se ocupe el vehículo y que sea propiedad de Félix Verdejo no necesariamente indica que él lo estaba conduciendo, pudo haberlo prestado. Me imagino que eso es parte de lo que se debe investigar ahora, ¿no? Bueno, el vehículo se está ocupando porque, a mi entender, ya Félix Verdejo pasa de ser de una persona de interés a un potencial sospechoso. Es una pieza de evidencia donde puede haber habido algún tipo de contacto o algún tipo de evidencia relacionado al crimen. Así que me parece que se torna él, más allá de una persona de interés, en un potencial sospechoso en este caso. Sin embargo, las autoridades no lo han confirmado. De hecho, han sido muy parcos en las expresiones que han dado y han dicho que así va a ser de ahora en adelante. ¿Esto es parte del proceso natural de investigación cuando ya se están acercando a una línea de investigación en particular? Sí, a mí me parece que sí. A mí me parece que la policía ya está recibiendo información de primera fuente. De hecho, el hallazgo de la joven donde se encontró, que es un lugar que no está accesible al público, no está a plena vista, de hecho, a plena vista desde el puente no se podía ver el cuerpo. Así que quien dio la información de dónde se encontraba la joven era alguien con conocimiento de los hechos, con conocimiento personal. Y el hecho de que haya salido a relucir de que esta joven pues fue amarrada y fue lanzada aparentemente a las aguas, envuelve la participación de más de una persona. Así que tiene que haber alguien que participó, que tiene conocimiento de los hechos, cooperando de alguna manera con la policía. ¿Y ese alguien pudiera estar motivado en esa cooperación de alguna manera por el hecho de que públicamente se ha ido cada hora dando mayor información y de alguna manera este pacto de silencio se va rompiendo cuando alguien siente que la policía está cerca de esclarecerlo? Claro, y el interés que ha despertado en la ciudadanía, yo sinceramente no recuerdo un caso que haya levantado tanto interés en el punto investigativo, porque sí se ha levantado, ha habido casos de mucho interés cuando ocurre un arresto, cuando inicia un proceso judicial, pero aquí se ha estado transmitiendo el proceso investigativo de un potencial crimen, y yo no había visto una cobertura tan extensa en una investigación, no un procesamiento. Así que esa presión unido al interés público pues tiene que mover a alguno de los participantes que a cooperar, a dar información, claro. Y a dar información tal vez anónima, pero no me extraña que consulte a un abogado y pueda buscar algún acuerdo con las autoridades para recibir algún tipo de beneficio y declarar relacionado a los hechos, como ocurrieron. A este punto de la investigación, ¿en qué debería tener especial cuidado el Ministerio Público para que no se mine la investigación? Oh, aquí.